sobre este hecho. Hoy el pueblo venezolano se ha movilizado desde tempranas horas para ratificar el carácter antiimperialista de la revolución bolivariana. Esto frente a estas acciones de injerencia y de agresión. El pueblo de Venezuela ya se encuentra presente aquí, precisábamos, en el Palacio de Miraflores. ¿Qué le dice al pueblo de Venezuela y al mundo que hoy está a la expectativa de estas acciones injerencistas que ha llamado el gobierno estadounidense? Bueno, le decimos a ese pueblo hermoso del mundo, a los pueblos hermanos, que este pueblo invicto, este pueblo de guerreras, de apacuanas, de Guaycaipuro, de Bolívar, porque estos son los libertadores y libertadoras. En esencia tenemos en nuestras venas esa sangre de libertadores y libertadoras. Respetamos y honramos a Bolívar, honramos a nuestros libertadores. Por eso nos negamos a aceptar ningún ataque injerencista al presidente de los Estados Unidos. Los respetamos porque él fue elegido por ese pueblo, pero que respete a los pueblos del mundo, que resuelva los problemas internos que tienen, el problema serio que tiene el pueblo estadounidense, problemas graves vinculados a problemas de salud, problemas de empleo, problemas de seguridad social, problemas de educación. La privatización de la educación es terrible en los Estados Unidos. Entonces él no ha resuelto los problemas allá para venirse a tener injerencia, a querer tener injerencia en nuestros asuntos. Así que este pueblo de guerreros y guerreras está en la calle hoy día, está acá. Vencimos en la constituyente, venció la paz sobre la guerra, y eso es lo que le duele más. Por eso hoy estamos aquí en la calle dando muestra de lo que somos capaces los venezolanos y las venezolanas, y vamos a darle continuidad a seguir luchando por la paz. Washington ha evitado sancionar el sector petrolero de Venezuela porque aseguran algunas autoridades gubernamentales tiene mucho que perder el gobierno de Estados Unidos respecto al tema del petróleo. ¿Considera que Venezuela realmente es una amenaza y qué significaría, considerando que nuestro país tiene las mayores reservas de petróleo en el mundo, que esta sería la causa principal de esa agresión? Mira, yo creo que somos una amenaza porque tenemos el pueblo más extraordinario del mundo, los seres humanos más extraordinarios del mundo están aquí en esta tierra donde nació el mundo. Aquí está el macizo guayanés. Y tenemos esa impronta de esa fuerza inmanente de la naturaleza para levantarnos ante las dificultades. Por eso somos una amenaza. No todo el oro, toda la plata, todos los minerales, todo el petróleo. Somos amenaza porque somos un pueblo invicto, capaz de la ceniza nos levantamos. Así que eso no le conviene al imperio norteamericano, a los imperios. Y todo ese bloqueo petrolero se les va a revertir porque ellos son los que han generado guerras con todo el mundo. Con todo el mundo. Ellos tienen que ver a Corea. Corea les tiene, los tiene nada más medidos. Y si ellos nos están viendo, también Corea los está viendo. Y nosotros lo que estamos impidiendo es una guerra mundial. Ni siquiera estamos impidiendo una guerra en nuestro país. América Latina se ha pronunciado al respecto, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y todos los mecanismos de integración en los que Venezuela forma parte también se han pronunciado, porque esta agresión no solo afectaría a Venezuela, sino a todo el bloque latinoamericano. Claro, porque es una guerra que empezaría en este territorio, pero se esparciría la resistencia a esa guerra en todo el territorio, en la Via Yala, porque nosotros somos un solo pueblo, a Via Yala. Somos el pueblo que tiene una vinculación histórica, de manera que ellos no tienen idea de lo que generarían. Generarían una suerte de hecatombe mundial. Por eso es muy importante levantar nuestra voz y aprovecho a través de este medio decirle que a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura hicimos una proclama por la paz y estamos solicitando que adhesiones, firmas para esa proclama por la paz, que la pueden buscar en www.laschance.org.org y allí ubiquen una proclama
por la paz, para que todos levantemos no solamente nuestras energías, nuestra participación, nuestra fuerza, sino también nuestras oraciones por esa paz necesaria en el mundo. Bien, son las expresiones de la ministra para la Cultura, Alejandrina Reyes.